Hola, hola mis amigos, bienvenidos sean a un nuevo recorrido más acá desde las calles de este bello país de Guatemala. Bueno mis amigos, acá tenemos el gran centro comercial acá en la zona 4, ¿verdad? Este es muy histórico aquí, muy reconocido en este lugar. Bien mis amigos, por acá me encuentro en las calles de Guate, ¿verdad? Donde voy a hacer el recorrido del día de hoy, pues es en la sexta avenida de la zona número 4, ¿verdad? Así es que acompáñenme en este nuevo recorrido. Pues voy a estar llevando a ustedes cómo es acá la sexta avenida de la zona número 4, ¿verdad? Para que ustedes vayan conociendo más de Guate. Lo que sí he podido observar yo acá sobre esta avenida es que sí tiene bastantes cruces, ¿verdad, mis amigos? Por donde quiera puedo observar que salen carros, ¿verdad? Siempre está por rutas, vías y así. Puede ver uno salir de carros. Acá pues
vamos. Pues la mera verdad que yo no, igualmente no sabía que por acá era migración, ¿verdad? Donde uno puede venir a arreglar su pasaporte, ¿verdad? Para poder salir del país. Ahí ya hay bastante movimiento de personas, ¿verdad? Este es el centro comercial que está acá. Mis amigos, Guatemala pues no se caracteriza, ¿verdad?, por tener grandes edificios acá en la ciudad, ¿verdad? Existen ciertos edificios, pero es una altura promedio, ¿verdad? Acá pues tampoco es permitido pues esas grandes construcciones, ¿verdad? Para que, por el motivo de que aquí en la capital pues tenemos el aeropuerto. Pero es muy bonito, la mera verdad que es muy bonito este país, y yo los invito a que continúen en el videíto para que puedan ir conociendo más de las calles de acá de Guate. Amigos, por lo visto que acá termina lo que es la zona 4, ¿verdad? Ahí donde está señalizado para adelante, pues ya empieza lo que es la zona 9. Pues vamos a hacer un recorrido acá también, ¿verdad? Así es que continúen con nosotros.